Amb esta nova normalitat que estrenem, tornem a retrobar-nos amb els amics i familiars, tornem a anar a la platja, a la piscina, però també tornen els accidents. Avui, en Bones Mans, en l'últim programa de la temporada, anem a descobrir els accidents més comuns entre els xiquets i xiquetes. I també descobrirem una nova iniciativa saludable que s'està desenvolupant a Beniapa. Si ens acompanyen, comencem! En el programa d'avui visitem les urgències pediàtriques de l'Hospital de Gandia i comptem amb la col·laboració del doctor Carlos Miguel Ángelas, que va parlar-nos dels accidents més comuns entre els xiquets i xiquetes. Moltes gràcies per atendre'ns. Bé, realment, ¿què són els accidents més comuns en els primers anys de vida? Cuando hablamos de accidentes, antes de responderte esa pregunta, me gustaría un poco comentar la concepción que tenemos de accidentes. Porque cuando hablamos de accidentes entendemos o asumimos que son fortuitos, que son situaciones inesperadas y que pasan porque tienen que pasar. Actualmente, cuando se han estudiado series de casos grandes de accidentes, se ha visto que la mayoría de los accidentes tienen una trazabilidad y muchos de estos, más de un 90%, se pueden prevenir. Entonces, eso es en lo que quisiera incidir, en la naturaleza prevenible de la mayoría de los accidentes. Es más, actualmente hablamos más de lesiones no intencionadas que de accidentes, sin querer culpabilizar, sino encontrar la causa prevenible para evitar estas lesiones. Y respondiendo a tu pregunta, la causa más frecuente de accidentes son las patologías traumáticas, con diferencia en la edad pediátrica y en la mayoría de las edades, desde lesiones deportivas hasta caídas del cambiador, traumatismos craneales, etc. Y ya por detrás de estas, las intoxicaciones, las quemaduras, las mordeduras o las heridas. Si les sembla bé, recordaré més pares i mares com actuar en cada cas. Per exemple, si el xiquet cau i rep un fort cop al cap, què hem de fer? Los traumatismos craneales, los golpes en la cabeza, es una patología que preocupa mucho a los padres. Afortunadamente, la gran mayoría de traumatismos craneales suelen ser banales, suelen ser leves. Entonces, el tratamiento consiste en medidas generales, frío local, analgesia, y importante es la observación domiciliaria. ¿Y qué observamos? Hay que observar ciertos signos de alarma. Es decir, si el paciente pierde la conciencia, vomita o su estado neurológico no es igual que el basal, es decir, está más irritable, está más decaído, son esos síntomas los que nos deberían llamar la atención y hacer que busquemos una atención especializada. Aparte del factor de riesgo de si es menor de un año o ha caído de más de un metro y medio o metro, también tendríamos que valorar esto. Y muchas veces cuando llegan a un servicio de urgencias, lo que nosotros hacemos es continuar esta observación dentro de un sitio especializado, pero en muchos casos lo que nosotros hacemos es observar por unas 2-4 horas, que es el periodo más o menos de alarma después de un traumatismo, y en la mayoría de los casos no hacemos pruebas complementarias. Incido en esto porque muchos papás vienen solicitando radiografías de cráneo. Actualmente las radiografías de cráneo están poco indicadas en los niños, porque lo único que hace una radiografía de cráneo es valorar cómo está el cráneo, y lo que yo quiero saber es cómo está lo de dentro, o sea, el cerebro, si hay una inflamación, y eso no me lo dice una radiografía, me lo diría una tomografía. Pero la tomografía, como ya saben, irradia mucho y es una prueba ya de segundo nivel. Entonces, en la mayoría de los casos, afortunadamente, solo tenemos que observar y luego ciertas indicaciones para casa. Otra cosa que nos preguntan bastante es, ¿puede dormir el niño o no puede dormir después de un traumatismo craneal? Hay que tener en cuenta, después de un golpe en la cabeza, los niños pequeños suelen llorar, asustarse, descargar adrenalina y posteriormente van a estar somnolientos. Si no los dejamos dormir, van a estar o irritables o también con tendencia al sueño. Entonces, es importante dejarlos dormir después de un traumatismo craneal, siempre y cuando los despertemos o los estimulemos cada 2 a 3 horas. Si en algún momento hay alguna duda o presenta algún síntoma de alarma, siempre es indicación de que nosotros lo valoremos. Que els xiquets o xiquetes s'ofeguen mentre es mengen és una de les principals pors també entre els pares i mares. Com hem d'actuar en aquest cas? És molt important conèixer o prevenir. Acá, sobretot, està la prevenció. Els atragantaments més freqüents en els nens, el 80%, són per frutos secos. ¿Vale? Sobre todo en los niños pequeños. Con esto no queremos decir que no pueden comer frutos secos, pero frutos secos enteros en niños de menos de 3-4 años hay que evitarlos, ¿vale? Se los pueden dar triturados o aplastaditos.
¿Por qué? Porque la vía aérea todavía es pequeña, el fruto seco podría abarcar partes enteras y ocluirla parcial o totalmente, a diferencia de un adulto. Y además que su coordinación todavía no está al 100%. Entonces, es una causa muy frecuente. Ojo con los frutos secos. Además de los frutos secos, a mí me gustaría incidir en algunas cosas puntuales. Por ejemplo, los collares para los dientes, para la dentición, que se usan bastante, está poco indicado que cualquier niño pequeño lleve cualquier cosa que sea de difícil, que se rompa de forma fácil, porque puede producir estrangulamientos o, si no, las cuentas, si es que se rompiesen, podrían también producir asfixias. Entonces, ojo con cualquier cosa que le pongamos a un niño pequeño alrededor del cuello. Otra cosa también muy frecuente son los globos. Los globos, no es que esté en contra de los globos, se ven perfectos en las fiestas, pero un niño pequeño que esté jugando con un globo siempre es supervisado. Los globos, al explotar, pueden impactarse en la vía aérea y un trozo de globo en vía aérea es muy difícil de retirarlo y puede producir asfixias. Entonces, niños pequeños que no inflen globos y si van a estar jugando a los globos, que no se los metan en la boca y siempre por supervisión de un adulto. Eso con respecto a la prevención. Y ahora, si hablamos cuando ya ha sucedido esto, si ya hay un atragantamiento, lo ideal es hacer maniobras de desobstrucción. Las maniobras de desobstrucción son unas maniobras que son parte de una reanimación cardiopulmonar básica, ¿vale? Esto, lo ideal sería que la población esté entrenada en todos estos tipos de maniobras y las conozcan. Entonces, ahora vamos a hacer una demostración con los maniquís que tenemos. Pero esto es un primer contacto, no esperamos dar un curso en 5 minutos, sino que sepan un poco lo que se debería hacer y qué es lo que no hay que hacer y en qué momento pedir ayuda. Yo con eso ya me daría por satisfecho. La ingesta de productos de Netecha o Toxis es también prou común. ¿Quién difiere en este caso? Sí, bueno, la ingesta de productos tóxicos, de productos de limpieza domésticos, también es una causa fundamental de lesiones no intencionadas y es una causa muy frecuente en nuestra urgencia. Y es normal, los niños son curiosos, los niños son avezados, quieren comerse el mundo, todos se lo meten en la boca. Y aquí es fundamental también la prevención. Los dos agentes de intoxicaciones más frecuentes son los medicamentos, los típicos medicamentos que dejamos en la mesa de noche, viene el niño, piensa que es un caramelo y se lo toma. O los productos de limpieza. Ojo con los lavavajillas, con los suavizantes de ropa concentrados y con los productos como la lejía de desinfección o los disolventes. Aquí hay que tener en cuenta los productos de limpieza siempre a una altura, si no podemos poner una altura, la alacena tiene que tener un pestillo y nunca poner nunca usar recipientes no originales, siempre el mismo recipiente, ¿vale? Y como hándicap añadido, también tenemos que los productos de limpieza se muestran de forma muy atractiva hacia un niño. Si yo te enseño esta bolsa y te digo que son chuches, y te enseño luego esta otra y te digo que son chuches, pero realmente son productos de limpieza, es un niño, si nosotros nos confundimos, un niño tampoco va a notar la diferencia. Encima huelen mejor que una chuche. Entonces, yo creo que esos son los problemas que tenemos y en los que tenemos que incidir en el momento de prevenir. Ahora, una vez que el niño ya ha contactado con una sustancia tóxica, lo primero que tenemos que hacer es quitar todo contacto que él tenga con esta. Es decir, quitarle la boca, quitarle la ropa, lavarle la ropa y limpiarlo, ¿vale? Ojo que he dicho lavarle la boca, no darle de tomar, ¿vale? Secundario a esto, lo que hay que hacer es contactar con el centro de toxicología. Todos los envases de limpieza tienen el número de toxicología en el anverso. Entonces es importante contactar y seguir las instrucciones de ellos. Y lo siguiente es cosas que hay que evitar. Nunca estimular el vómito. Nunca dar nada de tomar y siempre, si vamos a ir a una urgencia, coger el envase del cual este niño ha tenido el contacto potencialmente tóxico para que nosotros podamos saber la composición y saber o estimar más o menos cuánto ha ingerido. Les cremades amb electrodomèstics, electrocusión, son también un problema que a més pot tindre conseqüències greus, ¿no es así?
las electrocuciones. Dentro de las quemaduras, afortunadamente, las electrocuciones son de las menos frecuentes, aunque sí que pueden pasar. Aquí, como en todas las otras que hemos hablado, la prevención es fundamental. Hay que tener en cuenta el voltaje, además. La mayoría de electrocuciones que nosotros vemos son de bajo voltaje, menos de 1000 voltios, y en casa rondan entre los 110 y los 220 voltios. Entonces, pese a que es un bajo voltaje, sí que vemos lesiones, sobre todo por quemaduras en boca o en extremidades, al niño tocar o meterse en la boca ciertos cables. Entonces, ¿cómo podemos evitar eso? Tapas para los enchufes, fundamental en una casa donde hay niños. Evitar las alargaderas y las conexiones múltiples. Muy importante, evitar manipular cualquier cable o electrodoméstico enfrente de un niño, porque el niño tiene una cosa que se llama conducta de imitación. Él está aprendiendo y está imitando todo. Si ve que es normal que nosotros cojamos ciertas cosas, él también lo va a hacer. Entonces es un riesgo añadido. Todos los electrodomésticos en casa donde hay niños, desconectados siempre. ¿Vale? Esto en cuanto a la prevención. Una vez que ya se ha producido una quemadura o una quemadura por electrocución, siempre, aunque sea leve, porque muchas veces es solo una puerta de entrada y sin puerta de salida, siempre amerita la valoración en un servicio de urgencias. Por lo menos unas 2-4 horas, a veces le haremos alguna prueba no invasiva, un electrocardiograma, una orina, pero siempre que sospechemos de una quemadura por electrocución, valorar por profesionales. ¿Vale? Además de esto, otra situación que podría pasarnos sería en la que el niño coge el cable y se queda, digamos, pegado de él. Eso se produce porque la electricidad va a producir un espasmo muscular y él se va a quedar sujetando el cable mientras está pasándole corriente. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es, primero, desconectar la electricidad. En el caso de que esto pase en un sitio donde no tenemos acceso a las luces, a las llaves de luces o lo que sea, y no podemos inmediatamente desconectar la electricidad, lo que tendremos que hacer es despegarlo utilizando objetos no conductores. Entonces, lo que podemos hacer es poner un cartón en el suelo o un libro alto, posarnos sobre él y despegarlo con un palo de escoba de madera o de plástico. Y luego, posteriormente, lo mismo, acudir a un centro de urgencias para observación. I per últim, ara que comencem l'estiu, els ofegaments en piscines, en la mar, son molt comuns en la nostra zona. Com hem d'actuar? Los ahogamientos en el agua, bueno, sea playa o piscina, ahora en verano y sobre todo en el sitio donde estamos, son bastante frecuentes. Aquí las medidas de prevención son fundamentales también. Y hay que prevenir, ¿cómo? Enseñándole a los niños a nadar, ¿vale? Supervisión continua. ¿Vale? Las vallas en la piscina, también reglamentarias, y el tratamiento de un ahogado, ya les digo que eso va un poco más allá del objetivo de la charla, porque aquí tendríamos que explicar todas las maniobras de reanimación cardiopulmonar que se tienen que hacer, las compresiones de las respiraciones de rescate, y yo creo que eso es parte de un curso en el cual todos deberíamos estar, o sea, la población en general, sobre todo si trabajamos con niños o tenemos niños, estar entrenados en. Sí, lo que vamos a hacer es las maniobras de desobstrucción, que eso sí es... Son las típicas maniobras que hemos visto en la tele, las maniobras de Heimlich y tal, adaptadas a pediatría y adaptadas a los momentos en los cuales sí que se deberían hacer. Pero incluso estas maniobras, que aparentemente son sencillas, hace falta entrenamiento para habituarnos, para hacerlas bien y para no lesionar, porque de todas maneras son maniobras de compresión. Por eso el darlas ahora es un primer acercamiento, ¿vale? Y para conocerlas un poco, pero todas estas, incluso las básicas de desobstrucción, necesitarían un curso reglado en el cual la población pues, pueda tener una herramienta más. Y aparte es que este tipo de estrategias salvan vidas y salvan muchas vidas y a muchas edades. Per últim, doctor Carlos, si vol mostrarnos cómo fer esa maniobra. En el caso de la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, ya sea un cacahuete, ya sea un trozo de algún juguete o lo que sea, vamos a definir dos situaciones. Un paciente con tos efectiva y un paciente con tos inefectiva. ¿Vale? ¿Qué hay que hacer? Un paciente que se ha atragantado, que se está atorando y que está tosiendo de una forma efectiva, que es una tos efectiva, es esta. Una tos vigorosa, una tos fuerte, un paciente que está plantado, que tiene buen tono,
lo que hay que hacer es animarlo a toser. No darle golpes en la espalda, no agobiarlo, simplemente decirle, si es un niño, tose, tose cariño, sigue tosiendo, no pasa nada. Cuando esta tos empieza a cambiar y se vuelve inefectiva, ¿cómo vamos a saber si es inefectiva? Esta tos vigorosa que pasa de... Esa tos apagada es una tos inefectiva. O el signo universal del tratamiento, que es cuando se llevan las manos al cuello. Un paciente que se lleva las manos al cuello, eso es que está entrando en una fase inefectiva. Y es en ese momento, y solo en ese momento, cuando deberíamos de empezar con las maniobras de desobstrucción. ¿Vale? Y aquí vamos a hacer una diferencia. Tenemos dos pacientes, el menor de un año y el mayor de un año. Entonces, el menor de un año con tos inefectiva, tos apagada, o manos que se van al cuello, lo que tenemos que hacer es 5 compresiones en la espalda, 5 golpes en la espalda y 5 compresiones torácicas, ¿vale? ¿Cómo las vamos a hacer? Es importante esto. Lo vamos a sujetar de la mandíbula, no del cuello porque lo haremos. Lo vamos a poner entre nuestros brazos, lo vamos a inclinar ligeramente hacia adelante y haremos 5 golpes con el talón de la mano hacia abajo y hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5. Posteriormente, voltearemos, inclinaremos nuevamente y con 2 dedos, por debajo de la apófisis sifoides, haremos 5 compresiones secas y hacia abajo y hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Si nos pesa mucho, nos apoyamos en la mano. Si nos pesa mucho, nos sentamos en una silla. ¿Vale? Luego de las compresiones en la espalda y las compresiones en el pecho, vemos si el cuerpo extraño se ha movilizado o ha salido. ¿Qué no? Nuevamente, lo mismo. 5 compresiones y las torácicas. ¿Vale? En el momento en que vamos a empezar las compresiones, en ese momento ya deberíamos de haber contactado con el Sistema Nacional de Urgencias, el 112, ¿vale? Esa sería una. En el niño mayor, la misma situación. Tos efectiva, animamos a toser. La tos empieza a ser inefectiva, pasamos a lo mismo. A las maniobras de desobstrucción. Entonces, en el niño mayor, si está de pie o está sentado, lo inclinamos ligeramente hacia adelante y haríamos 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Y luego abrazaríamos, lo voy a levantar, esto se hace con el paciente de pie o en el suelo, y vamos a abrazar por detrás, vamos a sujetar una mano y entre el ombligo y la apófisis sifoides, un centímetro por encima del ombligo, vamos a hacer una compresión hacia atrás y hacia arriba, ¿vale? En el caso de que haya mucha diferencia de altura, lo que podemos hacer es, si el niño está de pie, nos arrodillamos, nos lo pegamos contra el pecho, cogemos aquí y hacemos los 5 golpes. 1, 2, 3, 4, 5. Y ya estaría. En el caso de que esto no fuera suficiente y el paciente de tos inefectiva pasase a perder el conocimiento, entraríamos en lo que se llama la RCP básica, ¿vale? Ya es un paciente inconsciente, habría que abrir la vía aérea, dar respiraciones de rescate, que si hay pulso continuamos con las respiraciones, si no hay pulso iniciaríamos un masaje cardíaco, pero claro, como les digo, eso ya es parte de todo un curso de reanimación en el hospital. Hay varios de nosotros que somos instructores españoles de reanimación cardiopulmonar pediátrica avanzada, Y hemos dado clases en las escuelas, pero son clases de o todo un día o toda una tarde. Pero bueno, espero que les haya servido de algo y bueno, quedamos a vuestra disposición para lo que sea. Thank you.
Amb la nova normalitat i amb prudència, a poc anem reprenent les activitats que havien estat ajornades. També des del Departament de Sanitat de l'Ajuntament recuperen a poc la seva agenda. Avui parlem amb l'infermera del Departament, Nagore Navarrete, que ens parla d'un projecte urbanístic i saludable que s'està desenvolupant a Beniapa. Moltes gràcies per atendre'ns. Bé, com sorgeix aquesta iniciativa? Gandía se adhiere a la Red de Ciudades Saludables Española en el año 2016 y después de esto se comienza a desarrollar el Plan de Salud Local a partir del despliegue del cuarto Plan de Salud de la Comunidad Valenciana. De este plan se hacen dos espacios de participación en Gandía, un espacio que es el espacio vecinal en el que está formado por representantes de asociaciones de Gandía y vecinos y vecinas individualmente a título personal, y después tenemos otro espacio formado que es el espacio técnico. En este espacio están formando parte técnicos del ayuntamiento, personal técnico, del Centro de Salud Pública de Gandía y de la atención primaria. De estos dos espacios se hace un diagnóstico de salud de la ciudad del que surgen una serie de necesidades. Una de ellas es la necesidad de hacer una ciudad inclusiva, que eliminar todas aquellas barreras arquitectónicas que hacen que la ciudad no sea habitable para toda la ciudadanía de Gandía. En función de esta necesidad, surgen más necesidades, pero una de ellas es esta, y en función de esta necesidad lo que hacemos es hacer acciones que puedan dar solución a estas necesidades. La acción en este caso es hacer una paseada perceptiva desde el urbanismo feminista para conseguir que Gandía sea en su totalidad una ciudad igualitaria en la que todos sus habitantes puedan vivir en ella. ¿En qué consisteis y por qué el título de Pasechada Perceptiva desde el urbanismo feminista del barrio de Beniapa? El nombre parte de la necesidad de hacer una ciudad que sea pues con un ente igualitario para toda la ciudadanía, de ahí el feminismo, ¿no? Que es ser igualitario. Y en este caso, pues el urbanismo, hay diferentes determinantes que condicionan la salud. Uno de ellos también es el urbanismo. El urbanismo, depende cómo estén diseñadas las ciudades, las ciudades son más asequibles para toda la población o no. En un inicio las ciudades se pensaron para ser ciudades dirigidas a la productividad, siempre relegando a un segundo plano la reproducción, el cuidado, dejando pues como una parte de la sociedad que no estaba tan pensada, no se tenía en cuenta tanto a las mujeres, la utilidad de la ciudad, de las personas con diversidad funcional, tampoco a los niños o a los ancianos. Y lo que se pretende conseguir con esta acción es que la ciudad, todas aquellas barreras que tenga, se eliminen para que todos los ciudadanos, toda la ciudadanía de Gandía, pueda vivir la ciudad y disfrutarla de la misma manera, cosa que en sí genera salud. Si tú tienes una serie de factores que te hacen que tú de la ciudad no la puedas disfrutar de la misma manera, al final estás evitando que hay gente que salga a la calle o que tenga que dar más vuelta porque una calle no está iluminada o que no puedas bajar por unas escaleras porque no tienen una barandilla, y todas esas pequeñas cositas que al final tampoco causan mucho gasto económico, ¿no? Que a lo mejor una pequeña solución puede hacer accesible a muchas personas que la ciudad sea disponible para todos. ¿En qué punto está el proyecto y cuándo se posará en marcha? La acción ya se ha puesto en marcha. Empezamos, de hecho es la segunda que hacemos porque estamos trabajando por barrios. El año pasado trabajamos en el barrio de Corea y este fue como la acción piloto de la pasechada feminista por Gandía. Este año hemos ido a Beniopa y empezamos en febrero con esta acción. Las acciones las solemos segmentar en sesiones y ahora mismo vamos más o menos por la mitad. Empezamos en febrero con la creación del espacio vecinal, que es quien lidera esta acción, porque al final son ellos quienes van a decir qué cosas les generan desigualdad, ¿no? Sobre todo el grupo está más pensado en una ciudadanía mujer para que todas las desigualdades esas que generan se solventen. Y la primera sesión fue de formación del grupo, se hizo una segunda sesión de formación en urbanismo feminista para que todas tengan como en mente qué es lo que tienen que mirar de la ciudad, qué elementos tenemos que mirar de la ciudad para luego verlos y detectarlos y así poder luego dar una solución. Esa fue la segunda jornada, la de formación. De esa formación pasamos a se realizó el itinerario por el que se haría la paseada en Beniopa. Y la siguiente sesión, que fue la semana siguiente, fue la de la paseada en sí.
Durante esa paseada, como todas ya estaban formadas y sabían en qué tenían que fijarse y en qué no, se hizo la paseada, vinieron mujeres, un grupo de mujeres de alrededor de 25 mujeres fuimos, y desde los 3 añitos, porque hubo una mamá que venía con carro también para ver pues, el ancho de las aceras, los pasos de peatones, hasta mujeres mayores del mismo barrio que participaron, pues también ellas tienen que salir y tienen que poder caminar y tienen que poder moverse por la ciudad. Y la paseada fue muy bien, se detectaron un montón de pequeñas cositas que al final pueden tener una muy, muy buena solución si se hace una pequeña intervención. Y después de esto ya pasamos a realizar un informe con todas las necesidades que presenta el barrio y propuestas de mejora que nacieron tanto de las propias vecinas como del espacio técnico que acompañábamos en esa paseada, pero desde un segundo plano. Nosotros en esa paseada no intervinimos para que fueran ellas las que hablaran de su propio barrio y de cómo lo veían. Y ahora vamos a hacer ya la reunión de personal técnico que está formado del ayuntamiento, que podemos dar solución a esos requerimientos, y una vez tengamos conocidos sus problemáticas y si pueden darse solución o si no, se hará una reunión con la población que ha participado en la paseada para decirle, mira, estas soluciones sí que se pueden dar y vamos a hacer esto en este tiempo y esto no se puede por tal motivo. ¿Quiénes altres accions han desenvolupat des d'este programa? Dentro del plan de salud local de Gandia llevamos ya hechas unas cuantas acciones porque, claro, como comentaba antes, han salido diferentes necesidades y una en la que más hemos estado enfocados la etapa anterior ha sido los malos hábitos de la población, una necesidad que tenemos somos muy conscientes de ello y hemos querido atajarla haciendo diferentes acciones. Una acción que se hizo como campaña de sensibilización fue el Alcohol y Apeu, que se hizo la primera etapa, que fue 2017-2018, en la que se cortaron ciertas calles de la ciudad de Gandía para fomentar un poco que el alumnado fuera caminando al cole, porque al final muchas veces no está lejos, pero se coge el coche, fomentar un poco el ejercicio físico antes de ir al cole, etcétera, etcétera. Y también que es una manera de desplazamiento que es ecológico, que no estemos todo el día encima del coche. Esa fue una de las acciones. Luego también estamos trabajando con atención primaria, con la prescripción de ejercicio físico desde los centros de salud, con paseos. Esta acción sí que hemos tenido que relegarla un poquito por el tema del COVID, pero bueno, en cuanto se pueda volveremos a retomar esa prescripción desde atención primaria. D'altra banda, en esta normalitat es poden reprendre altres activitats que es desenvolupaven des del departament? En la nueva normalidad en la que estamos se van a poder retomar algunas de las acciones, porque sí que es verdad que las reuniones que hagamos técnicas, al no ser demasiada cantidad de gente, sí que las podemos llevar a cabo y aún así seguramente habrán conexiones. Estamos utilizando muchos programas de conexión online, que es algo nuevo para nosotros, pero que también nos está permitiendo poder continuar con el trabajo, ¿no? Y luego hay otras acciones que sí que es verdad que vamos a tener que paralizarlas un poco hasta que las reorganicemos, como por ejemplo la de atención primaria, los paseos que se hacían desde los centros de salud, para ver de qué manera volvemos a confeccionar grupos que puedan ir a caminar sin parar la acción, pero volviendo a confeccionar. Entonces en eso estamos trabajando ahora, de ver de qué manera pues adaptar todo lo que teníamos planteado, y no solo del plan de salud local, sino de otras acciones que también hacíamos, como charlas o talleres. Ahora lo estamos haciendo muchas vía online, colgando vídeos en el canal de YouTube de Gandía Ciudad Saludable, y todo eso estamos como reorganizando un poquito el trabajo, pero sin dejar de lado todo lo que estábamos haciendo. Moltes gràcies, Nagore. Recorden que trobaran en l'agenda del nostre programa totes les activitats que desenvolupa ese Departament de Sanitat de l'Ajuntament. Fins ací l'últim programa de la temporada d'En Bones Mans. Esperem que tinguin unes bones vacances. Poden tornar a veure els nostres programes en la web de Telesafor. Fins pronte!